Buenísimas noches. Comenzamos. Dice, maestro. Para todas las mujeres hermosas. ¿No se oye el grito? Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unos dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pegaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. A ver, Borbosa, platicó un poco sobre el evento del día de hoy. Fíjate, bien contento, bien agradecido con amigos, compañeros y familia que nos vinieron a acompañar en ese evento que fue parte de la familia. Y bien contento, bien agradecido, sí, la verdad, estuvo muy bien. Todo lo planeado, salió súper bien y aquí estamos bien contentos y bien agradecidos con toda la familia y amigos de Love Rock que nos acompañaron. Pues les quiero agradecer a todos por apoyarnos en este evento de la familia Barbosa, encabezado por Gabriel Valencia. El evento consistió en un platillo gourmet, incluida su copa de vino tinto, sangría, y estamos acompañados de familiares y amigos, y les quiero dar las gracias a todos por su apoyo para este evento con causa. Muchas gracias a todos por asistir. Venimos aquí a ayudar a la familia Barbosa y pues a cooperar para que se lleve a cabo la operación de su hermana y para el beneficio. Y pues aquí estamos apoyando como siempre, ¿no?, a todos los corredores y gente que nos apoya en todas las carreras. Somos del equipo BTR, Lincoln Motorsports, aquí alistándonos para la carrera de noche de CODE. Pues estamos apuntados ahí varios, va el Poncho Barbosa, el copiloto, voy yo a arrancar la carrera, va el César Cota también de copiloto y pues armando el equipo ahí para la carrera. ¿Cuántas personas van a participar en los pits? En los pits contamos como con cuatro equipos de pits. Los vamos a distribuir a lo largo de toda la pista y pues como es un movimiento, pues se van a ir cambiando de lugar cada equipo de pits. Somos del equipo CR Motorsports. Actualmente estamos corriendo en la categoría 15. Somos campeones del 2022, y de y en la clase 7 estamos tratando de a ver si alcanza a salir para la de noche. Pero lo vamos a posponer y vamos a correr en 15. Son los planes ahorita para la carrera de noche. Y sobre el convivio del día de hoy, platica un poco. Pues aquí estamos aquí apoyando ahí al amigo Barbosa ahí, que siempre nos ha hecho la mano también en las carreras, en los chasers y de este apoyo. Y nos pidió el apoyo aquí a todo el equipo y aquí estamos ahí brindándoselo. ¿Un saludo que quieras mandar? Un saludo ahí para todos los del equipo CR Motorsport, a Elmer, a Novoas Motorsport también, a la Barbosa y a todo el equipo ahí, la familia Rodríguez Peralta también, que siempre nos apoyan. Veo platicar sobre los platillos que hay el día de hoy. ¿Qué onda, Ed? Mira, tenemos pork belly, shoulder de puerco, paleta de res. Todo previamente ha sido ahumado por 4 a 6 horas. Tenemos pollo ahumado también y baby. Todo ya está listo para que se dejen venir. ¿Qué más hay? ¿Qué acompañas la comida? El platillo va a consistir en back rib, va a llevar un poco de todo, ¿sí? Y lleva ensalada de coditos y va acompañado ya sea de una cerveza o una copa de vino. Entonces allá en Texas es donde están todas las cocinas ahumadas, todos los alimentos, ya sea el pollo, el pescado, el
puerco, la carne, todo es cocido a base de humo. No es tanto la lumbre directo, es a base de humo. Básicamente lo que tienes que aprender es la madera que se te da en la región, es con la que tienes que empezar a trabajar y saber si es muy dulce, muy fuerte, y ahí es donde empiezas tú a hacer tus maniobras. Y pues básicamente así es. El ahumado es otro sazón, penetra en la res, en las carnes, y es el saborcito que te da de ahumado. El motivo de aquí de mi entrevista ahorita, y lo último que quiero decir, más bien mis palabras que quiero decir, acompañado aquí de Bebo, es que hicimos este evento a favor, en beneficio de una cuñada que va a tener una operación. Y quiero agradecerle a todas las personas que vinieron por su cooperación, por haber venido, por haber asistido, y espero que se la estén pasando a todas. Gracias, muchachos, gracias a todos que vinieron, familia, amigos. Gracias. Oye, Bebo, ¿y ahora qué se mancuerna con él? Muy buena mancuerna y muchas gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias por aprender de esta persona. En este evento. Bueno, el Bebo. Les recomiendo a todas las personas que tengan un evento. Bebo es el indicado. Bebo sabe cocinar de lo que quieran. Les recomiendo. Y gracias a todos por apoyar la causa. Fuiste tantas, tantas, tantas. Gracias.